Esta iniciativa ha sido, gracias, don presidente, esta iniciativa ha sido remitida mediante un mensaje del señor presidente que nos permitimos dar lectura. Señor Ricardo de los Santos Polanco, presidente del Senado de la República, Palacio del Congreso, su despacho. Honorable presidente del Senado de la República, en ejercicio de las atribuciones que me confiere el artículo 269 de la Constitución de la República, proclamada el 13 de junio del año 2015, someto a ese honorable Congreso Nacional, por su digna mediación, el proyecto de ley que declara la necesidad de la reforma constitucional y, en consecuencia, ordena la reunión de la Asamblea Nacional Revisora. Se proponen modificaciones puntuales a la actual Constitución de la República, específicamente a las disposiciones contenidas en los artículos 81, 166, 167, 169, 171, 178, 179, 209, 268 y 274 de la misma. También se propone una nueva disposición general y 7 disposiciones transitorias. La reforma constitucional impulsada tiene por objeto garantizar la estabilidad constitucional de las reglas de elección presidencial al impedir futuras modificaciones que versen sobre las mismas. Consolidar la autonomía constitucional del Ministerio Público y especializar sus funciones. Unificar la celebración de las elecciones presidenciales, congresuales y municipales y demás representantes electivos. Adecuar la cantidad de representantes en la Cámara de Diputados. Para lograr el objetivo, se modificaría el actual artículo 268 de la Constitución con el propósito de incluir entre las materias objeto de esta disposición, la cual están excluidas del proceso de reforma constitucional, las reglas de elección presidencial establecidas en el artículo 124 de la Constitución. Adicionalmente, se agregaría una disposición general nueva como artículo 278 para que ningún funcionario de elección popular pueda beneficiarse de una reforma constitucional realizada durante su mandato cuando ésta verse sobre las reglas de postulación, elección y permanencia en el cargo. Con estas modificaciones, finalmente se cerraría en la República Dominicana una larga historia de reformas constitucionales circunstanciales cuyo único o principal propósito era perpetuar en el poder a las autoridades del momento. Para lograr el segundo objetivo, se modificaría una serie de disposiciones constitucionales que van desde los requisitos y formas de designación del Procurador General hasta la competencia y atribuciones propias del Ministerio Público. Se trata de un conjunto de modificaciones para consolidar constitucionalmente la autonomía del Ministerio Público y no dejar esta condición institucional tan importante a la voluntad y decisión unilateral del gobernante de turno. Para lograr el tercer objetivo, se modificarían los artículos 209 y 274 para sincronizar todos los periodos constitucionales, de modo que todas las elecciones se celebren el tercer domingo de mayo de cada año, de cada 4 años, y todas las autoridades electas tomen posesión el 16 de agosto siguiente. Esta unificación de las elecciones surtiría efecto a partir de las elecciones del 2032. Para lograr el cuarto y último objetivo, se propone modificar el artículo 81 de la Constitución
para adecuar a un total de 137 la cantidad de representantes en la Cámara de Diputados. Esto implicaría una reducción global de 53 diputados, lo cual mejoraría, la dinámica de esta Cámara Legislativa. Tal adecuación entraría en efecto a partir de las elecciones congresuales del 2028. Esta propuesta que someto a su elevada consideración es el resultado de más de 3 años de diálogo continuo con diversos sectores de la sociedad, el cual han enriquecido la intención original del Poder Ejecutivo. Se trata de una reforma constitucional sin precedentes en la historia de la República Dominicana, la que busca robustecer la democracia y el sistema de separación de poderes. Con ella cumplo con el compromiso asumido ante el electorado dominicano desde el inicio de mis aspiraciones presidenciales. Por último, de la forma más clara posible, la voluntad del Poder Ejecutivo, así como para facilitar la ardua labor que ahora corresponde a los honorables legisladores y eventuales asambleístas, me permito remitir junto a la presente una propuesta concreta de las modificaciones que recaerían sobre los ya citados artículos constitucionales. Espero que juntos podamos dotar a la República Dominicana de una constitución que refleje fielmente la voluntad del pueblo ejercicio del poder. Estaban viendo en pantallas un resumen de lo que fue el depósito del anteproyecto o el proyecto para la convocatoria de la Asamblea Nacional y que para la reforma de la Constitución. Esto lo presentó el consultor jurídico Antoliano Peralta el pasado lunes, que como bien ya hemos estado comentando en este espacio, tiene estas propuestas que el Poder Ejecutivo ha presentado para lo que tiene que ver con las reformas que buscan blindar, garantizar mayor independencia al Ministerio Público, de acuerdo a lo que ha dicho el propio Poder Ejecutivo, y también establecer la reducción de los congresistas, unificar las elecciones. Entonces, traemos esto a colación precisamente porque hay una serie de acciones y ya ayer el Congreso, tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la República comenzaron a sesionar y los temas referente a la reforma pues han tomado nuevo debate o mayor debate, no nuevo debate, más debate de lo que se ha estado teniendo en los últimos días, y por eso en el día de hoy vamos un poco a actualizar de las otras cosas que han salido, pero primero quisimos colocarles este resumen de lo que presentó el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, respecto a este proyecto de reforma constitucional que se hizo a través del Senado de la República. Ayer el Senado tomó decisión al respecto, la Cámara de Diputados no lo ha conocido, pero sí su presidente ya ha emitido declaraciones, y también se dieron una serie de situaciones en la Cámara de Diputados que nosotros las recogimos para traerla, que las cuales de cierto modo uno entiende que también va tomando un poquito de razón de ser, además de los otros elementos que se tiene, la propuesta de la reducción de la cantidad de diputados que tenemos en el Congreso. Son 190 y se procura reducirse a 157. Pero esos detalles nosotros vamos a compartirlo más adelante. Ahora le doy las gracias a ustedes que nos están viendo a través de Tele Radio América, Canal 45, en todas las señales de cable, también los que están a través de Televisión Dominicana en Estados Unidos, Canadá y otras partes donde llega la señal de Televisión Dominicana. Nosotros agradecemos infinitamente su sintonía y el reporte que nos dan de el feedback, como feedback de lo que hacemos en este espacio. Los que están en las redes sociales, especialmente en la página de YouTube de Edith Febles, este contenido les llega tanto de manera directa en live como en diferido, y pueden encontrarlo segmentado en bloques. Agradecerles y recordarles que pueden seguir a Edith Febles en sus redes, @Edith Febles, Instagram, X, Facebook.
A mí me pueden acompañar, por supuesto, a través de mis plataformas en @oglabetiza. Eso es en X e Instagram. Al regreso de la pausa, vamos a abundar, vamos a ampliar un poquito más todo lo que tiene que ver con la propuesta de reforma constitucional que hoy está en manos del Congreso de la República y esos elementos que van a tener o va a generar esa discusión, sobre todo en lo relacionado a la reducción de los diputados. Hacemos el cambio, señor director, al regreso más.